La Guajira es hoy el segundo departamento más pobre del país. Sus habitantes han soportado la corrupción de sus gobernantes, las mafias del contrabando, la avalancha migratoria, así como el hambre y la sed que los agobian. El próximo domingo deberán elegir su nuevo gobernador. Son tres los candidatos más opcionados. ¿Qué tan cierto es que detrás de estos nuevos políticos están los caciques de siempre? Informe especial. No hay derecho a que un departamento tan bello, tan valioso y tan importante para el resto del país por su posición geográfica, haya tenido que soportar durante 8 años 14 gobernantes, 4 de ellos elegidos popularmente. Pero muchos de ellos han terminado o en la cárcel o en indagatoria, investigados y, en el peor de los casos, prófugos. Por eso estamos aquí, para averiguar y preguntarles a los nuevos candidatos qué pecados electorales traen. La carrera por la gobernación de La Guajira tiene 3 candidatos a la cabeza: Nemesio Royce, Delay McDaniel y Jorge Pérez. 3 candidatos nuevos con un mínimo de trayectoria política que, según el Observatorio Paz y Reconciliación, esconde cada uno un padrino político cuestionado. Es una forma de llegar al poder regional en cuerpo ajeno. Nemesio Royce es un candidato joven avalado por 3 partidos: el Conservador, Cambio Radical y la U. A nosotros nos toca, como nueva generación, comenzar a gobernar diferente. El maquillaje de esta candidatura cuenta con un gran equipo de campaña y el fuerte apoyo del parlamentario Alfredo de Luque. Hijo de Hernando de Luque, exgobernador que estuvo condenado por corrupción. Y además Alfredo de Luque está investigado por sus relaciones en la contratación del ICBF, porque se le acusa de influir en las ONGs que, por ejemplo, contratan alimentación o diferentes kits para los niños y las niñas en un departamento donde se han muerto más de 5.000 niños y niñas de hambre y de sed. Candidato, él ha estado con usted, lo ha apoyado en los diferentes cargos donde usted ha asumido. ¿Por qué negarlo? No, yo estoy diciendo que distintos aliados, de Luque, su representante, hace parte de la campaña. Y como si lo anterior fuera poco, Ávila alerta sobre las alianzas peligrosas que tiene el candidato Royce con candidatos a las alcaldías de Fonseca y Hato Nuevo, en el sur de La Guajira. Tiene el apoyo de Hamilton Raúl García, que es un hombre muy cercano al narcotraficante y durante años el gran financiador de campañas políticas Marquitos Figueroa, que además tuvo en su momento relaciones con el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez. Hamilton, un candidato a la alcaldía de Fonseca, un candidato que hace parte de un grupo de movimientos ciudadanos que, al no tener candidato a la gobernación, también nos está respaldando. Pero usted no me menciona que es el sobrino de Marquitos Figueroa, ¿por qué? No sé, no desconozco realmente. No sabes si es familiar o no. ¿Cuáles son las relaciones que pueda él tener con Marco Figueroa? Esas son responsabilidades que cada candidato a alcaldía asume. Pero usted lo apoya. Él está apoyándonos a nosotros. Luis Arturo Palmesano, la familia Palmesano en Hato Nuevo. ¿Quiénes son ellos? Luis Arturo Palmesano es candidato a la alcaldía de Hato Nuevo por el partido de la U y yo tengo coabal del partido de la U. Y el caso de Palmesano y de Hato Nuevo, uno podría decir que es una pelea entre mafias. Este señor Palmesano, y junto con su hermano, tienen videos de compra de votos, compran cédulas en las zonas donde su contrario tiene votación, las rompen y las pagan a 50.000, 60.000, a veces más, para evitar que esa gente vote. Y además en los videos se observan intercambios de armas largas, de fusiles. Y lo que tiene la defensa de Palmesano es que los otros son iguales. Manda la cosa. Aquí le tengo las dos estas, ¿verdad? La UCI está. La tía ya se entrega anoche. ¿Escopeta? Escopeta, sí. Para entonces, el hermano del actual candidato Luis Palmesano, Reinel, era el alcalde saliente y se convirtió en noticia su captura por los delitos de corrupción al sufragante, constreñimiento, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas e intervención en política. Oiga, tengo acceso por ahí directo a la cédula del concejal, del aspirante del consejo de Rómulo y de la mujer. Me tienen también por ahí la de Lalo, el sobrino de Socra. Si es la original, yo le doy 1.000.000 de pesos. Yo la escaneo. La de Lalo, la de Rómulo y la de la mujer. Esos son 600.000 pesos. Pues esos son temas que tienen que aclarar las autoridades. Luis Arturo hoy es candidato. Luis Arturo
tendrá, en pocas palabras, que mostrarle a todo su pueblo, y es al pueblo de Hato Nuevo, su independencia para poder hacer un gobierno que sea diferente. Candidato, o sea, a usted no le importa cómo se obtienen los votos, lo importante es que están aliados a usted y lo apoyen y usted gane la gobernación. Cada quien responde por sus acciones. Si cualquier candidato a alcaldía o alcalde en ejercicio comete un acto ilegal, es esa persona la que tiene que responder hacia las autoridades. Delay McDaniel es un candidato totalmente opuesto en su vida al candidato Royce, un hombre de extracción popular. Y es la primera vez que aspira a un cargo de elección popular. En su época universitaria surgió un compadrazgo sólido con el exgobernador Wilmer González, hoy condenado por fraude al elector en espera de segunda instancia ante la Corte Suprema. Sí, juro. Hoy está prófugo. Si así lo hicieres, que Dios... Esta fue la respuesta del candidato frente a esa relación. No puedo negar, Wilmer González estudió conmigo ingeniería civil. Estuve en su gobierno. Fui secretario de obras y director de planeación. Eso no me genera nada en contra de mi campaña. Wilmer González, todos sabemos que ha sido un perseguido político. Delay McDaniel, gobernador. McDaniel tiene una campaña modesta, pero no se libra de cuestionamientos. Lo apoya la casa del exgobernador Kiko Gómez, hoy condenado por triple homicidio, por concierto para delinquir y acusado de otro montón de homicidios y de relaciones con Marquitos Figueroa. La hija de Kiko Gómez, que va por firmas, movimientos significativos ciudadanos o partidos de firmas como se conoce popularmente, porque ningún partido le quiso dar el aval, Juana Yolanda Gómez Bachi, es una de las principales apoyos de McDaniel. Soy una persona... Sobre estos señalamientos, el candidato asegura. De una forma sesgada han querido involucrarme con Kiko Gómez. Juana es una joven, una niña que quiere cambiar la forma de hacer política en La Guajira. Si alguien tiene algo en contra de ella, que me diga. Y bueno, yo le digo que no me apoye, pero sí me está apoyando. Él va a ser totalmente manipulado por la casa de Kiko Gómez. Yo diría, hoy por hoy, un gobierno en cuerpo ajeno. El tercer candidato fuerte a la gobernación es Jorge Pérez Smith, un guajiro que se autocalifica como especialista en gobierno y gerencia. Se desempeñó como cónsul en Maracaibo. Desde niño, desde muy niño, vi el ejemplo de mis abuelos. Mis abuelos fueron, mi abuelo fue representante a la Cámara, el padre de mi madre. Mi padre también fue gobernador dos veces. Y él es gobierno en cuerpo ajeno. Su papá, Jorge Pérez, es gobernador con múltiples procesos por temas de corrupción y sobre todo con un tema fundamental, y es que Jorge Pérez fue el gobernador en la época en que Hernán Giraldo y Jorge 40 eran amos y señores de La Guajira. Usted en sus respuestas habla mucho de su padre, pero su padre está siendo investigado y es un político cuestionado aquí en La Guajira. La justicia es la que tiene que decirlo. Siempre ha tenido las investigaciones y ha salido avante. Y él está dando la cara. Uno lo que siente al escucharle hablar es que usted es el gobernante en cuerpo ajeno, el que representa a su padre. No lo soy en cuerpo ajeno. Yo soy un hombre que tiene un criterio distinto a cualquier hombre. Una encuesta regional centra la competencia por la gobernación en estos tres hombres que cargan en cuerpo ajeno el pasado de sus padrinos. Pero son los guajiros los que tienen en sus manos el poder del voto, un poder desnudo de cultura política. Marcela Pulido, Noticias Caracol.